Mediante un nuevo acuerdo ministerial, las autoridades han anunciado el incremento del precio de papel sellado y timbres. Para Marvin Bonilla de Aboganic solicitan mayor ordenamiento ante la carestía de los precios, ya que estos cambios podrían afectar la operatividad del gremio. Bueno, hoy comenzamos el día con una feliz Navidad de parte del Estado, en el cual sacó a relucir un acuerdo ministerial, el 011-2021, en el cual las tarifas de los poderes, de los papeles sellados y de los timbres suben de precio. ¿En qué nos perjudica a nosotros como gremio de abogados? La verdad que muchos abogados de fin de año, en este año 2021, compraron al por mayor papel sellado y timbre. Entonces, en el mismo acuerdo ministerial no se establece qué pasa con esos papeles sellados, qué pasa con esos timbres ya con la vieja denominación. El problema no tanto es en la cartulación, porque en el 2022 ya entra en funcionamiento y no tenemos mucho problema. El problema es en el ala judicial y en el ala registral, porque son bien estrictos en lo que se refiere a la numeración y los valores de los papeles sellados y los timbres. En este caso nos perjudica grandemente a los abogados, especialmente que compraron papel sellado al por mayor ahorita en diciembre y timbres al por mayor en este mes de diciembre de 2021. Esos son los más perjudicados. Refiere que los papeles para protocolos sí podrían utilizarse, sin embargo los papeles para testimonios no, y quienes ya tienen en existencia no van a poder hacer uso de ellos, ya que tendrían que adquirir nuevos papeles para tener validez en los juicios. De hecho sí se pueden usarse, al menos los de protocolo. Los de protocolo no hay tal vez mucho inconveniente, el problema es el de testimonio. Esos papeles de testimonio, que ahora van a costar 17 córdobas, los que compraron con el precio anterior de 16 córdoba no lo pueden usar en el 2022. Para hacer una demanda tienen que comprar nuevamente el papel sellado porque los que tienen existencia no les va a dar ninguna validez judicial, pues, en un juicio. Entonces, eso es lo verdaderamente que es perjudicial para el gremio de abogados. Tenemos un problema histórico nosotros. Desde hace mucho tiempo estos problemas se vienen sucediendo. Escasez de papeles sellados a fin de año. Le suben a los timbres, le suben a los papeles sellados. No hay como un orden, pues. No hay un orden establecido del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para hacer esta alza en este tipo de documentación, pues. Entonces, nosotros que diríamos que tuvieran un orden, que dijeran en el 2022 va a subir tanto y en el 2023 tanto, así el abogado no compra tanto a final de año y no le perjudica económicamente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.